Las autoridades policiales dicen que ya los tienen identificados y trabajan en la captura de al menos 3 personas más que están conspirando con la seguridad de la población tras ordenar homicidios. Ya se capturaron a varios actores intelectuales que, según las investigaciones de la PNC, son responsables del incremento de asesinatos el pasado viernes. También nosotros tenemos objetivos de interés policial a nivel nacional. Esta conspiración del alza de los homicidios nosotros ya tenemos identificado por dónde, independientemente del Esparque. Hay otros 3 miembros de estructuras criminales que los andamos siguiendo y en las próximas horas los vamos a capturar. Independientemente que sean empresarios, funcionarios, etcétera. Nosotros si encontramos los hilos, los vamos a notificar a la Fiscalía General de la República. Los vamos a investigar. Los vamos a capturar, los vamos a exhibir y le vamos a decir al pueblo salvadoreño quiénes son. Eso nosotros lo queremos dejar bien claro. Con la intensificación del plan operativo de control territorial en las últimas 72 horas, que llevó hasta suspender días de descanso a agentes policiales para reforzar la seguridad, las autoridades sostienen que han logrado controlar los ataques. Se han capturado al menos 200 presuntos delincuentes en menos de 3 días. En Santa Ana presentaron las más recientes capturas, que incluyen a esta persona, a quien se le incautó material explosivo y otras armas de grueso calibre, drogas y municiones, entre otros pertrechos. Los detenidos que ustedes ven atrás de nosotros corresponden a delitos de homicidio, violaciones, robos, falsedades ideológicas, tráfico de objetos prohibidos, tenencia de armas, expresiones de violencia, organizaciones terroristas y lesiones. En los últimos 3 meses que se ejecuta el plan control territorial, se han capturado a nivel nacional más de 13.500 personas por diversos delitos y esperan reducir los homicidios. En lo que va del plan, son 113 los registrados, un promedio de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes.